Casarse y ser felices es el deseo de muchos. ¿Tiene eso algo que ver con los planes de Dios? Sí. Fue Él quien inscribió ese anhelo en el corazón humano. En la primera página de la Biblia leemos que Adán y Eva fueron creados por Dios, el uno para el otro. Por eso, dice la Biblia en el libro del Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El cuerpo del varón y de la mujer han sido creados por Dios para el amor esponsal. Ese amor es capaz de expresar el amor personal que se compromete y se entrega. Ese don mutuo de la persona incluye la sexualidad. Esta no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona. Por eso, la sexualidad solo se realiza de modo verdaderamente humano cuando se ordena al amor fiel entre un hombre y una mujer en la unión conyugal. De la entrega recíproca de los cónyuges brota de modo natural el don de la fecundidad. El amor de los esposos da origen a los hijos y al mismo tiempo vincula a los hermanos entre sí. Del amor surge la familia, célula básica de la sociedad. Ese amor lo bendice Dios con el sacramento del matrimonio. Las bodas de Caná fueron importantes, no solo porque Jesús hizo allí su primer milagro, sino porque su presencia en aquella fiesta demuestra la bondad del matrimonio. San Pablo afirma que el matrimonio cristiano es signo de la alianza amorosa y fiel entre Cristo y la Iglesia. Maridos, escribe, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su Iglesia. Parece una meta inalcanzable, pero Jesucristo otorga a los esposos su gracia. Con ella podrán superar las dificultades y vivir el matrimonio en su alta dignidad de sacramento. Los novios deben saber que el sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dos personas no se casan simplemente porque se aman en ese momento. Se casan para amarse siempre. Dios mismo ratifica esa decisión. Por eso el matrimonio válido y consumado entre bautizados nunca podrá ser disuelto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dijo Jesucristo. Para que el matrimonio sea válido, el consentimiento no puede ser algo provisional, condicionado, mientras nos queramos. Debe tener como objeto las propiedades del verdadero matrimonio canónico, la unidad y la indisolubilidad. Entre católicos, el matrimonio civil no es válido. Para la Iglesia, los católicos que se unen por un simple contrato civil no están verdaderamente casados. La grandeza de la unión matrimonial se expresa en los ritos de este sacramento. Las flores, los trajes, la música son cosas accidentales. Lo esencial es el consentimiento matrimonial delante de Jesucristo. Es el sí de los esposos que se entregan el uno al otro libremente y para siempre. Yo, Álvaro Fausto, te recibo a ti, Fátima, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Fátima, te recibo a ti, Álvaro Fausto, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ningún tribunal humano puede disolver un vínculo contraído ante Dios. ¿Y el divorcio? ¿No anula el matrimonio? La ley civil puede anular una unión civil, pero no el matrimonio celebrado en la Iglesia en las debidas condiciones. Jesús lo dejó claro. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella.
y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Las leyes que facilitan el divorcio hacen que se rompan muchos matrimonios con problemas superables que de otro modo no se romperían. Causan a la sociedad más daño que beneficio. Los hijos son los principales perjudicados por la plaga del divorcio, que les priva del derecho a un hogar estable y a unos padres unidos que les eduquen en un clima de amor y de respeto. Hay que distinguir bien entre divorcio y nulidad del matrimonio. La declaración de nulidad de un matrimonio por un tribunal eclesiástico significa que ese matrimonio nunca existió. Para ello, deben demostrarse causas de nulidad suficientes, como la falta de libertad o capacidad para el consentimiento. Dios conoce bien las dificultades que pueden acechar a los esposos. Por eso les concede en el sacramento del matrimonio gracia suficiente para santificarse en la vida conyugal y para acoger y educar a los hijos. Les da la gracia para amarse con el amor con que Cristo ama a su Iglesia y reafirmar su unidad indisoluble. Según las leyes del Creador, la alianza matrimonial solo se puede dar entre un hombre y una mujer y tiene unos fines precisos. Estos son la unión y el bien de los cónyuges y la procreación y educación de los hijos. El verdadero amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo, a engendrar vidas humanas. El acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. En ese acto, los padres comparten el poder creador de Dios, que infunde un alma humana en cada nuevo hijo concebido. De ahí la gravedad extrema del aborto que trunca la vida de un ser humano. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. En el matrimonio, los padres cristianos reciben una ayuda especial para educarles en la fe y en la piedad cristiana. También deben formarles en los valores humanos con su ejemplo, amor y respeto. Los hijos, por su parte, tienen el deber de honrar padre y madre, que está inscrito en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Eso implica amarles, respetarles, obedecerles y agradecerles sus desvelos. El ideal para una familia cristiana es edificar su hogar como una verdadera iglesia doméstica, teniendo como ejemplo el de la Sagrada Familia de Nazaret. Una sociedad formada por familias sanas y estables, donde reinase el amor a Dios y al prójimo, donde cada uno cumpliera sus deberes, habría resuelto gran parte de los problemas que hoy aquejan a la humanidad.
Thank you.